Chile fue un camino para encontrarme, un camino de crecimiento interior, donde también encontré mi vocación. Soy sanadora, terapeuta integrativa, de terapias energéticas, una técnica muy, muy profunda que se llama sanación luz dorada. Esta técnica tiene la virtud de trabajar energéticamente en los planos más profundos de la persona, porque aquí vamos a la causa de cada problema. También lo interesante es que yo aplico lectura de aura, a veces puede ser como diagnóstico de lo que la persona tiene, o sea, cuál es la causa de su enfermedad o la causa de su depresión. Por lo tanto, la lectura de aura se hace como una guianza para la persona y eso es un plus importante porque le da más claridad hacia el camino que tiene que tomar la persona que viene a consultar y a tomar terapia. La persona que llega, ella también es partícipe de esta sanación, o sea, es responsable de su sanación. Entonces, porque venimos de muchos años con la tendencia de darle la responsabilidad al otro, al médico, al terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra, me dio esto, me hizo esto, y en realidad aquí es al revés, sino que tomar conciencia que somos responsables tanto de nuestras enfermedades, de nuestras decisiones, aunque no nos alcancemos a dar cuenta, siempre estamos tomando decisiones. Bueno, en términos generales, una enfermedad es un producto de una emoción reprimida, bloqueada, guardada. Entonces el organismo tiene que, de alguna manera es como que se defiende y sale a la luz a través del cuerpo. También me ha pasado que la persona produce esta enfermedad porque necesita entender algo de su vida, porque necesita hacer un cambio. También la gente se enferma porque necesita atención. A veces se siente sola y la enfermedad es un llamado de atención para decir, oigan, aquí estoy. Hay otros casos que también hay gente que por sus propios temas personales la enfermedad la usa como manipulación. O sea, hay casos de personas de pronto, no sé, tienen miedo de que su pareja los deje o la pareja la está por dejar y se enferman. Ahora, todos estos juegos son inconscientes, o sea, de todas maneras, si estuviéramos conscientes no nos enfermaríamos. Entonces, lo importante es que cada persona que venga realmente venga sin expectativas y abiertas a recibir, porque su parte espiritual sabe hacia dónde va también la energía. Lo maravilloso es que cada persona es única. Entonces, este sistema tiene diferentes técnicas, entonces no quiere decir que a cada persona voy a aplicar lo mismo, sino que la tomo como una persona única e irrepetible. Entonces, ahí voy viendo qué es lo que más necesita y voy interactuando justamente con su parte espiritual, que es la que también me va guiando. Entonces, es un trabajo también en conjunto, porque la persona no es que se tira, por decir así, y recibe la sanación, sino que ella es partícipe de su propia sanación. Somos nosotros mismos en el plano más profundo, no desde nuestra personalidad, de nuestro ego, sino que de nuestra parte espiritual vamos provocando esto. Todo es perfecto para cada persona, en definitiva. Por eso esta terapia, lo que a mí me gustó mucho, que se honra mucho a la persona. Nunca, nunca, nunca se va a hacer algo que la persona no quiera.